Acaba de comenzar el partido. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendría que ser el protagonista? Hola a todos, entre Croacia y España, que es el próximo partido que le toca a la selección española en la Eurocopa. Hay que estar sin rodar, chicos. Jugando más arriba, por supuesto. Y ojo, que es un jugador que cada vez trabaja más sin balón. Me parece que ha crecido muchísimo. Anda, que te lo has currado mucho. Aunque sería delito obviarlo sabiendo de lo que es capaz. Busca una fisura en la línea defensiva. Uf, qué paradón. Lo vuelve a intentar. Uf. Rakitic la juega en corto. Centra al segundo palo. Morata quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Pedro! ¡Y fuera las telarañas! Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Ese es un envío con efecto! Modric, Mandzukic, Koke. Joder, no me he ido ahí a jugar. Han pasado 15 minutos. España sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. ¡Qué buen juego de pies! ¡Se alza para rematar! Y la juega en el largo. Joder, me tiene contra las cuerdas. ¡Vaya ocasión para Rakitic! Despejan aquí, madre mía. Y han hecho falta. Mandzukic. Pedro. Modric. La desliza a través de la defensa. Va contra Modric. Balón por alto entre líneas. Muy desviado. Por Luka. Modric. Por Luka. Senna. Perisic. Koke la manda arriba. Le acaba de pegar fuera de juego a Pedro. Joder, fuera de juego. Clarísimo. Minuto 28 de partido. Apenas hemos podido ver una posesión larga por parte de ambos equipos. Balón raso al hueco. Un balón largo hacia la línea de fondo. Pero qué bien la pega. Un balón comprometido para el portero, Isco. Rakitic. Perisic. Vaya entrada. Sergio Busquets. Wow. Isco. Isco. Aquí estamos esperando a que alguien marque. Pero al final le han robado el esférico. Y el
balón sale volando por los aires. Coque. Luka Modric mete en ese balón largo. Desde ahí puede entrar. Va a golpear. Coque. Eso es falta. Mandzukic. Ha jugado el balón entre líneas. Salió por la línea de meta. Será saque de portería. Y acabamos de oír el final de los primeros 45. La primera parte termina 0-0. Un partido en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los puntos. A ver qué tal será la segunda parte. Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Vamos a salir con las pilas puestas en esta segunda parte. Se da paso a los siguientes 45 minutos. España debería dar las gracias por pitar el descanso al árbitro, ¿eh? Porque si llega a alargarse un poquito para la primera parte, yo creo que se lleva un gol o dos seguro. Vamos a ver cómo sale en la segunda parte. La controla Morata. Ay, se me ha ido. Suerte. Rakitic. Perisic. Senna. Eso es, saque lateral. Venga. Sergio Busquets. Coque. Pedro. Un balón largo buscando amplitud. Rakitic. Coque. Lo derriban y va a ser... Está, hombre. Sergio Ramos. Ninguno de los dos equipos hace ademán de querer la pelota. Es córner. El centro salió golpeado por la defensa. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Coque. La toca en corto. Menudo disparo. Le ha faltado rapidez de reacción. Bueno, es lo típico que ocurre cuando no tienes las ideas claras. Y acaban de llegar, verán que no se han perdido nada. Seguimos con el 0-0. Modric. Este partido puede cambiar de dueño en un tris. La desliza a través de la defensa. ¡Gol! ¡Toma! Eso es, Morata. Muy bien. Morata, sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. El partido prosigue con el 1-0. Van por detrás ya en el resultado, ¿eh? Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar. Mandzukic. Sergio Busquets. Rakitic. Modric. España. Aún no ha movido el banquillo. Gracias.
gran trabajo defensivo. El público sabrá reconocer su esfuerzo sobre el terreno de juego. ¡Qué bien se ha replegado! ¡Es todo un pulmón! Busca una fisura en la línea defensiva. Se las ha apañado para conseguir espacios. Piqué le pega hacia adelante. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Pedro. Silva. Coque. Okay. Rakitic. Sergio Busquets. Pues estaba en el suelo, ¿cómo se podía levantar? Abre el balón a la esquina. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Busquets, Jordi Alba, Isco, Silva, Pedro, España tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. Abre el juego a la banda. ¡Gran trallazo! Wow. Podría haber sido una gran jugada individual. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Qué poquito ha faltado. Bueno, la ocasión está ahí. Coque va a sacar de esquina. La juegan en corto. Grandísimo control. Vaya ocasión para Coque. Controla Isco. ¡Vaya ocasión para Isco! Joder, Isco. Madre mía. El partido está llegando al fin. Estamos en los últimos compases del partido. Tienen que darse prisa ya. Morata. Modric. Pita el árbitro. Muy bien. Bueno, chicos, esperemos que este resultado se cumpla. Y nada, hasta la próxima. Me ha encantado compartir este partido con vosotros.